que onda cachorrita, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente episodio de Galtia en la ruta de Senri. Ya estando en los momentos críticamente finales. Sí, ya saben que ya estamos en los videos finales. Bueno, en gameplays de videos, pues todavía faltan algunos, pero al menos en traducción ya voy a acabar la ruta. Así que, recordando que ya se va a acabar la ruta, las invito a pasar por mi blog en el apartado que dice Encuesta de Rutas Galtia. Ahí podrán comentar por la ruta que ustedes quieren que siga. Ya tengo algunos ahí comentarios que votan por la ruta del rey de Bastuni, que creo que se llama Sik el rey, y también por Diego. Por el momento va ganando el rey de Bastuni. Yo pensé que ahí ganaría Diego, pero me sorprende que muchas estén pidiendo al rey de Bastuni. Pero bueno, el límite para votar es hasta diciembre, todavía queda todo un mes. Así que si no lo sabían, pasen a mi blog a votar. ¿Y cómo pueden votar? Es solo dejando por medio de comentarios el nombre de la ruta que quieran que traduzca al finalizar la de Senri. Y eso sería todo. Ahora sí, a darle duro en donde nos quedamos. Serin, quien estaba siendo iluminado por la antorcha, Ay, perdón, me perdí. Es que se me movió mi Word. Aguántenme. Repentinamente intentó apresurarse a bajar las escaleras por su cuenta. Shin rápidamente lo agarró de su brazo. Definitivamente Senri está actuando raro. Oye, Senri, ¿dónde vas? Oye, Senri, ¿a dónde planeas ir? Okuni. Asokoni irunda. En lo profundo. Está allí. ¿Quién está allí o qué está allí? ¿Iru? ¿Omae nani itte? ¿Está? ¿Qué estás diciendo? El final de la serie, vuelvo a decir, está tanto raro. En medio de sus palabras, Senri sacudió por la fuerza el brazo de Shin. Miró recto apuntando a algo. ¡Senri, mateo! ¡Senri, espera! Luego por eso se caen, ¿eh? Afortunadamente, el subterráneo no parecía ser muy grande. Pudo alcanzar a Senri de inmediato. Y entonces se dio cuenta. Más que un subterráneo, esto parece que es un calabozo. Era un calabozo muy viejo. Las rejillas de hierro que rodeaban el lugar cambió lentamente el color del sitio en tan solo un parpadeo. No parecía ser un lugar muy cómodo. Aturdido por un momento, Shin sacudió la cabeza para cambiar su humor. No parece que haya solo una celda. Parece que el lugar estaba dividido en varias secciones por las barras de hierro. Y al ver hasta el final de la pared, pudo contar que había un total de 5 celdas. Frente a la segunda celda desde el frente, Shin sacudió el hombro de Senri. Senri, por el momento tranquilízate. Ocurrió justo cuando elevó su voz. Senri miró fijamente a un punto, suspiró y emitió una pequeña voz. Recuperó la antorcha que le había quitado antes. Después de hacer eso reflexivamente,
Shin también giró sus ojos hacia lo que estaba delante de la línea de visión de Senri. Parece como si hubieran encontrado algo. Al menos la cara de Senri eso demuestra. No. No. ¿Qué es eso? Oh my god. Bueno, yo ya sabía, pero aquí estoy más avanzada en la traducción. Pero hay que ponerle el kimochi a la mera mera situación, ¿no? Así que... ¡Oh my god! ¡Tenemos un ruco clavado con una espada! ¡Jesus Christ! Esta vez tragó saliva por la sorpresa. De las 5 celdas en el sitio, justo la celda de en medio, estaba un anciano sentado y apoyado contra la pared. Rodeado de muros y celosías que pueden haber estado sin mantenimiento durante mucho tiempo. El anciano estaba mirando el vacío. Y en su pecho había una espada atravesándolo. ¿Okay? Después de pasar junto a Shin, que quedó atónito ante la vista, Senri alcanzó la puerta de la celda. Al parecer, la cerradura parecía que nunca fue usada, ya que la puerta de la celda se abrió fácilmente, invitando a Senri a entrar. Una vez recuperado de su impresión, Shin también siguió adelante. Shinderu, Toyama. Está muerto, ¿verdad? ¡Machas basal, Shin! Naturalmente debería estar muerto. Había estado encerrado en un calabozo detrás de la entrada escondida de la cual no se había escuchado hablar durante muchos años. El color de la cara del anciano desapareció por completo. No, Senri. Hey, Senri. Antes de que pudiera preguntar, ¿qué tipo de lugar es este? Senri. ¡A su madre, sigue vivo! ¿Really? Pero si se ve más para allá que para acá. Aquí ya aparece el nombre, bueno, el nombre del viejito este que aparece es Herman. ¿Senri? ¿Ya pues, conoces a Senri? ¿Senri de Nani? El anciano que había pensado que estaba muerto abrió su boca y pronunció el nombre de Senri. Por poco y gritaba. Bueno, ¿quién no gritaría cuando de repente un cadáver, al menos que pensabas que era un cadáver, te habla, ¿no? ¿Masaka? ¿Ikiteru no ka? ¿Kono chōtai de? No puede ser. ¿Sigue vivo? ¿Y en esta clase de situación? Sin pensarlo, miró el pecho del anciano. Ciertamente había una espada clavada profundamente en él. Probablemente la espada haya quedado incrustada en la pared. ¿Qué? Asombrado e instintivamente sentido, Shin repentinamente dio un paso atrás. Sin embargo, en contraste con Shin, Senri dio un paso adelante y se acercó al anciano. Estaba sorprendentemente tranquilo, incluso ante esta extraña escena. Lentamente se arrodilló en el suelo y abrió la boca. No sé por qué de repente pensé en el abuelo Simón en Lucky Dog, que ya murió. Esperemos que este anciano no muera. Mejor no echo la salva. Herman.
Oji-sama. ¿Abuelo Germán? ¡Ah, caray! ¡Sorpresa! Parece que este anciano es el abuelito de Senri. Por lo cual... ¡Ah, diablos! ¡El rey de Creus! ¡Oh, shit! Palabras que no había esperado escuchar fueron pronunciadas por Senri. El abuelo de Senri. Eso significa... El rey de Creus. Te gané, Shin, yo lo dije primero. ¡Oh, diablos! Con razón no ha podido surgir un nuevo rey, porque el rey sigue vivo. ¡Hijos! Pero se supone que el rey murió durante la guerra civil. ¡Pura mentira! ¡Pura mentira! Pero si las palabras de Senri son ciertas, ciertamente la persona que está frente a ellos es el rey. Incluso continúa vivo mientras soporta tener una espada perforando su pecho. La persona que me había estado llamando era usted, ¿verdad, abuelo? A diferencia de Shin, que tenía una expresión atónita y sólida, Senri parecía querer llorar, pero aún así, con una cara sonriente, intenta reducir aún más su distancia con el anciano. Pero... Kurenda. No vengas. A diferencia del momento en que llamó el nombre de Senri antes, gritó fuertemente y se apretó contra la espada. Senri. Sugu ni kono ba kara tachi sare. Ima sugu ni da. Senri, deja este lugar enseguida. Ahora, de inmediato. Dōshite? ¿Por qué? Senri, watashi no iu koto o kike. Koko o hanareru. Koko ni ite wa kikken da. Bueno, este ya se puso serio. Senri, haz lo que te digo. Aléjate de este lugar. Aquí es peligroso. Omae o koko e michimita no wa watashi dewa nai. Kono tsurugi. Iya. Seiken ga omae o yobi yoseta no da. Bueno, ahora resulta que la espada tiene vida. No fui yo el que te llamó. Fue esta arma. No, mejor dicho, fue la espada sagrada la que te llamó. Omae wo tsugi no ou to suru tame ni. Lo hizo para convertirte en el siguiente rey. ¡Ah, shit! ¡Otra bomba! Bomba tras bomba. Aparece el rey de Creus. Es el abuelo de Senri. Y parece que Senri había estado actuando como medio zombie todo este tiempo, porque la espada lo estaba llamando. Si eso es así, la espada tiene vida. Tiene conciencia. ¡Qué perturbador! No manches. Entre las palabras del anciano, ambos abrieron sus ojos por la sorpresa. ¿Senri? ¿A Senri? Oji-sama, ¿sore wa ittai? Abuelo, ¿a qué se refiere con eso? Omae ga shiru hitsuyo wa nai. Hayaku, so
を止めてろ。私に近づくな。No necesitas saberlo. Rápido, sal de aquí. No te acerques a mí. Aunque lo que acaba de escuchar todavía no podía asimilarlo, las palabras de Herman y la inquieta ansiedad lo llevaron a tomar la mano de Senri. ¡Ikuzo! ¡Vámonos! En el momento en que aplica fuerza al brazo para levantar el cuerpo de Senri, por el contrario, Senri tiró su cuerpo hacia adelante para quedar tal y como estaba. Pues en pocas palabras, no se movió para nada. No, yo no puedo moverme de aquí. ¿Senri? Como lo supuse, yo debo de ver a Kazuya en este lugar. Además, debo de escuchar la explicación del abuelo. Sí, que ya se revele toda la jodida verdad, por Dios. ¿Qué pasó aquel día de la guerra civil? Quiero saber todo. Apoyo la idea. Senri dijo eso mirando fijamente a Herman. Ya, abuelito, suelte todo. Ya llevo 4 años con esta maldita ruta. Ya. Y en abril cumpliría 5. Pero no, en este año ya acabo la ruta de Senri. Ya no. De eso no hay duda, que ya la acabo. Ya en enero creo que ya empezaría la siguiente ruta, la que toque, según las votaciones, la que toque, ya sea la de Diego o la del rey de Bastuni. Así que chicas, nuevamente les vuelvo a recordar, vayan y voten. ¡Pelense! Quiero ver acción, quiero ver sangre. Quiero ver guerra de letras. Un pesado silencio cayó por las palabras de Senri. Pues sí, ya estamos aquí. Todavía vemos que el rey sigue vivo. Aunque quién sabe por cuánto tiempo, porque con esa espada ahí enterrada. Y parece que la espada está medio rebelde y quiere convertir a Senri en rey. ¡Qué pedo! Bueno, pues esperemos que en el siguiente video podamos ya ver la explicación de todo lo que pasó en la guerra civil. Porque pues ya sabemos qué pasó después de la guerra. Senri fue llevado a Diamante, Kazuya lo encerraron y todo lo demás. Y pues hasta aquí lo dejamos, cachorritas, y en una muy buena parte. Bella bomba que vimos en este video. Apareció el rey y la espada sagrada. Esta espada sagrada que se cree pues llamando a Senri. En fin, pues, como siempre les invito a pasar a mi blog, aparte de votar por la ruta siguiente de Galtia, también pasarse por la sección de donaciones, por si les gustaría apoyarme con algo, ya saben, puede ser lo que sea, cuando ustedes puedan, no es obligatorio. Y también por mi sección de podcast, para que puedan descargar mis programas que realizo todos los domingos de 7 a 9 de la noche, hora México, en vivo. Y antes era las 8, de 8 a 10, pero como el horario en mi país cambió, mi hora también debe de cambiar para no chocar con otros locutores, así que ahora locuto de 7 a 9 de la noche. Por si quieren escucharme en vivo, en la radio Tacos Dream, los links en la descripción del video, ya saben. Y pues ya me voy yendo, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!